Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. En reunión de conferencia para la programación de los trabajos legislativos, las y los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el orden del día para la sesión ordinaria de este martes 8 de febrero, la cual se llevará a cabo de forma presencial en el recinto legislativo de Donceles a partir de las 9 horas. El diputado Royfit Torres González dijo que el próximo miércoles presentará una queja ante la Secretaría de la Contraloría General Capitalina por la compra y uso de ivermectina en el kit médico que el gobierno de la ciudad entregó a los enfermos de COVID-19. Según el legislador, el fármaco no estaba aprobado como auxiliar en el tratamiento del virus, pero aún así lo distribuyeron entre los pacientes del coronavirus. Anticipó además que el próximo martes, durante la sesión ordinaria, presentará un punto de acuerdo para que, desde el legislativo, exhorten a la Contraloría a realizar la indagatoria correspondiente. Pero, además, el miércoles denunciaré ante el mismo organismo a los responsables de tal acción, señaló. El diputado al Congreso de la Ciudad de México, Carlos Fernández Tinoco, propuso reformar el artículo 174 del Código Penal Capitalino para que se persiga de oficio y no por querella el delito de violación dentro de una relación conyugal, concubinato o de cualquier otra que cree un vínculo íntimo con la persona. Consideró que la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no se ha logrado disminuir y se expresa de diferentes formas. La violencia sexual, dijo, es una de las caras que menos se conoce y atiende, ya que ni siquiera llega al conocimiento de las autoridades, por lo que se mantiene impune en la mayoría de los casos, con cifras negras que se estiman por arriba del 90%. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó el juramento de 1.900 promotoras y promotores deportivos del programa social Ponte Pila en el estadio de béisbol Alfredo Harp Helú, con el propósito de convertir a la Ciudad de México en la más deportiva del mundo. Como parte del programa Ponte Pila, se impulsa los domingos para correr, caminar, andar en bici y patinar, los sábados de baile, sábados de tequio y los miércoles de Ponte Pila, además de que en 2022 se desarrollarán 100 carreras comunitarias y 100 maratones de baile. Señaló que el objetivo es también que la capital del país sea la más saludable a través del derecho al deporte y con ello que la ciudadanía sea más feliz. La Comisión Nacional del Agua restableció el suministro de agua regular a la Ciudad de México y al Estado de México tras concluir los trabajos de reparación de la lumbrera Dos Ríos. El organismo dijo que en las primeras horas de ayer domingo, personal del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México reinició las acciones de suministro desde la planta de bombeo número 5 del sistema Cutzamala. En un comunicado, la Conagua informó que el abasto de agua a las alcaldías y municipios afectados comenzaría a normalizarse gradualmente. Un total de 9 personas fueron consignadas ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por el delito de discriminación y en 3 casos, jueces capitalinos dictaron 3 sentencias condenatorias, informó el presidente del órgano judicial, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Durante el foro virtual hacia una reparación para las víctimas de discriminación, organizado por la Coordinación Temática de Diversidad, Igualdad e Inclusión Social del Grupo Parlamentario de Morena, Guerra Álvarez expuso que hay 77 consignaciones por discriminación sin detenidos. Miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México, cumplieron 8 órdenes de cateo en diversos predios de la colonia Morelos, donde arrestaron a un hombre de 36 años identificado como operador de la Unión Tepito. Además, fueron detenidos otros 2 hombres y 3 mujeres, una de ellas menor de edad, que al parecer almacenaban y distribuían diferentes tipos de droga. También fueron asegurados 2 botes, 2 recipientes, 13 bolsas y paquetes de papel aluminio que contenían marihuana a granel, entre otros objetos.
Personificada como la diosa griega Hera, la mexicana Salma Hayek anunció su participación en el Super Bowl 2022, el evento deportivo más importante del fútbol americano. En una publicación en Instagram, la actriz veracruzana compartió una fotografía de su imagen como Hera, la esposa y hermana de Zeus. La sorpresa es parte de una campaña publicitaria para una importante marca de autos que anunciará durante el medio tiempo del partido un nuevo coche eléctrico. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se levantará en caso de caerse para cumplir la misión encomendada por el pueblo de transformar a México. Dijo que hay que seguir caminando para cumplir con la misión y aseveró que está muy orgulloso de representar al pueblo de México y de estar viviendo un tiempo interesante, un momento estelar en la historia del país. López Obrador difundió un video mensaje para mostrar que, como parte de su recuperación médica, caminó en las instalaciones del heroico Colegio Militar. Al cumplir 70 años en el trono y con 95 de vida, la reina Isabel II expresó un deseo sincero de que la esposa del príncipe Carlos, Camila, sea conocida como reina consorte cuando su hijo la suceda. Así, la monarca buscó responder las preguntas sobre el estatus de Camila, quien inicialmente fue rechazada por los seguidores de la fallecida princesa Diana, la primera esposa de Carlos. Muchos en Gran Bretaña tardaron años en perdonar a Carlos, cuya infidelidad admitida y prolongado nexo con Camila torpedearon su matrimonio con Diana. La popular y glamorosa princesa murió en un accidente automovilístico en París en 1997, 5 años después de que la pareja se separó bajo la mirada pública. Le agradezco su compañía, lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima.